Spanglish, ¿cómo están el día de hoy? Espérense, let's take a break. No, 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 no. Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Hoy es día de Easter, hoy es el día de Pascuas. Felicidades, ¿cómo se lo pasaron? ¿Cómo hicieron este día ustedes especial con todo lo que está pasando, de todo este problema que estamos viviendo en este momento? ¿Cómo hicieron ustedes este día para que se sintiera como normal, como otro día, como otros años que hemos celebrado Easter? Anyways, van a ser como las 10 de la mañana, estábamos pegando flojera ahí en el asiento, déjenme cierro esta gate. Estábamos pegando flojera en el asiento, viendo televisión, yo leyendo un capítulo de mi libro. Todavía no he hecho mi cama porque Isla estaba acostada en ella. Pero ya vamos a desayunar. Voy a hacer que Isla pinte unos huevitos que herví porque yo creo que se me malearon. Como muchos de ustedes saben, yo no soy de comer huevo. Entonces, déjenme, ando buscando dónde sentarme para que se vea bien la luz. Ay, me caigo. Ay, chingados, me caigo. Anyways. Oh my God, what is happening? La lighting aquí no funciona. Let's turn this. Ok. Ya con esa luz. Ok. So, puse a hervir unos huevos para que la Isla los pinte y así se los pueda esconder allá afuera. Y una de las cosas que les dije el día de hoy a mis chiquillas es que nos vamos a arreglar, aunque no vayamos a salir a ningún lado, nos vamos a arreglar super nice porque hoy es día de Easter. No es solo el día de Easter, sino también es el día que Dios resucitó. Y todo ese aspecto de por qué lo celebramos, tenemos que dar gracias a Dios por su vida, por todo lo que dio por nosotros, por querernos y por aceptarnos y somos sus hijos y sus hijas. Entonces yo les dije que el día de hoy nos vamos a arreglar y aunque no vayamos a salir, para sentirnos nice y para cuando encuentren los huevitos, nos miremos nice y nos podamos tomar unas fotos. Entonces el día de hoy vamos a empezar el día comiendo desayuno. No sé qué voy a comer, algo súper rápido. Yo no soy tanto de hacer desayuno. Y vamos a pintar los huevitos. Y Isla va a hacer un pastel. Dice que va a hacer un pastel ella con su hermana. Voy a tratar de no meterme tanto en lo del pastel para que ella lo haga. Pero anyway, sí, quería venir aquí. Feliz día, feliz, que Diosito me los bendiga. Y si todavía no se han suscrito, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita que diga subscribe para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y no se olviden de activar la campanita para que les mande notificaciones cuando pongamos un video nuevo en este canal. Y sí, familia Spanglish, vamos a seguir con este Easter bajo cuarentena, ¿ok? Bye. Miren, así amanecen estas niñas en las tablets. Miren, mírenla, 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 mírenla. Y aquella acaba de salir con la... ¡Hasta ese niño ya está con tablet! ¡Matías! What do you gotta say? I spy a dog. I spy a little black dog in my couch. Adrina, quítate de esa computer. Oh, I was just playing Animal Crossing. Okay, come on, let's go make some huevo. Okay. Ayer compré estas cositas en Walmart. Y aquí tengo los huevos que yo creo que ya se me habían vencido. Entonces, para hacer este día más divertido, los vamos a pintar. Pero los voy a poner aquí primero para que se enfríen un poquito más. Yeah. ¡No touch! ¡No touch!
Ah, aquí está mi desayuno, miren lo que voy a comer, huevo, y para poder comerme el huevo le eché cebolla y tomate, un pan, le voy a echar jelly, y me hice un ice coffee, a todos les hice ice coffee. Anyways, vamos a comer. Miren quién llegó a mi casa, me está cortando mi grama. Mi papá, miren. Miren cómo está mi grama. Looks better. Oh, yes. Thank you, Lord. That's how long it used to be. That's how short it's going. Yeah. Yes. Mi papá me acaba de traer unas cosas que mi mamá me compró. Porque como ella trabaja en la Target, para yo no estar saliendo, me compró unas cosas. Pero miren lo que me mandó. Miren, solo fíjense lo que encontró. Me encontró wet wipes. Miren lo que me encontró mi madrecita. Y yo he andado busque y busque y busque. Y me encontró un Lysol. Oh my God. Yo quería otro de estos porque ya tenía uno. Pero tenía miedo que se me acabara. Y me compró uno. Y fíjense cuántas leches le compró a Matías. Una leche. Dos leches. Y yo le había dicho que ocupaba creamer para café y me compró una, miren, para que yo no salga a la tienda. Qué bonita mi madrecita. ¿Y tú qué estás haciendo arriba de mi counter? Can I make my cake ready? ¿Y tú de qué te ríes? ¿Tú qué te ríes? Mira, ahí va tu hermano, look. Va a hacer lo que tú estás haciendo y se va a caer. ¿Te vas a caer? No. Mírenlo. Mírenlo. ¿Ya vieron lo que hizo? What happened? ¿Ah? Look at me. Matías, cheese. ¿Cómo va quedando mi grama? Llevo como una hora, un poquito más de una hora allá afuera mi papá. Pero miren. It looks so much better. Yes. Ok, familia Spanglish. Ya estoy aquí afuera. Ya tengo los huevitos aquí y los voy a empezar a esconder para las niñas. Entonces sí, vamos a empezar a esconder los huevitos. Ok. Vamos a empezar. Wow. Take a picture of me. Okay.
coronavirus. Miren el pastel que hizo la Adriana y la Isla. Super cute, huh? Adriana va a cortar su pastel. Y Isla hicieron cake. Ok, familia Spanglish. Ya son las 7:28. Y ya se fue mi hermana. Oh my god. Really, Matías? There. Déjenle bajo a esta televisión porque I'm hot. Tengo calor y todo me está molestando ahorita. Ok. Son las 7:27. Y ya se fue mis hermanas. Ya se fueron con mis sobrinas. Se acaban de ir hace como unos couple of minutes. Miren. Ahorita están bien. Miren. ¿Ya los vieron? Se están portando bien. Si no, les doy papá. No se crean. Anyways. Ya se fueron. Nos pasamos ya después que las niñas buscaron a los huevitos. Nos estuvimos viendo televisión. Vimos la movie de los trolls. Estuvo super cute. Pero lo único fue que yo la quería ver porque yo soy fanática del reggaetón. Entonces dije, oh, va a salir J Balvin. Va a salir mucho reggaetón. Y no, eran como 2 segundos y fue todo. So, eso estuvo like, it was a bummer. Pero estuvo bonita la película. So, vimos la película de Trolls. Entonces estábamos viendo Hunger Games. Y así nos pasamos. Just aquí en la casa. Y ahorita se acaban de ir, entonces yo creo que aquí ya se va a terminar el vlog del día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Muchas gracias por siempre estar con mi familia y viéndonos y apoyándonos. Y ojalá que tuvieron un bonito día de Pascuas, un bonito día de resurrección de Dios, porque eso es lo más importante del día de Pascua. Mucha, you know, la sociedad, la gente lo ha cambiado, que del conejito, pero la verdad detrás de todo este día es la resurrección de Dios. Todo lo importante es la resurrección de Dios, que Dios dio su Hijo por nosotros. Él lo dio que muriera por nuestros pecados y por nosotros, para que nosotros fuéramos sus hijos e hijas. Entonces, eso es lo más importante del día de hoy, la resurrección de Él. Entonces sí, ojalá que tuvieron un bonito día. Muchas gracias por pasar este día con nosotros. Los queremos mucho y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde donde quiera que estén, donde quieran que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video en nuestro canal. Muchas bendiciones. Adiós.